al quehacer legislativo, donde no haya que levantar la mano porque el presidente de bloque ordenó levantar la mano, sino discutirlo también adentro, cosa que no se está de acuerdo y hay que discutirla. Porque hemos cometido errores. De cabeza a los pies el Movimiento Popular Neuquino, como es el Turco Jalil, como hay muchos más, somos veteranos, viejos ya, tenemos toda una trayectoria, pero claro que hemos metido las patas, claro que hemos hecho las cosas que han estado muy mal. Y esto hay que corregirlo. Y esta es la gente que viene a corregir. Gente nueva, gente joven. Y apoyado por el presidente de la agrupación, que es el compañero Marcelo Rucci. No somos oposición de los compañeros propios nuestros que son del Movimiento Popular Neuquino. Nosotros sabemos que Paola va a ingresar como diputada. Sabemos que el Colorado Fernández va a ingresar como diputado. Y también convencido que la compañera Daniela Rucci es la primera candidato, pero por supuesto que va a entrar. Queremos sumar más diputados. Queremos ampliar esto que son los compañeros de la agrupación Azul y Blanca que van a integrar la legislatura del Neuquén, apoyando por supuesto al Movimiento Popular Neuquino. Esto quería explicarlo porque por allí hay confusión y con razón, porque no se ha explicado. Pero somos todos uno. Cada uno va a saber qué es lo que va a tener que votar. Sinergia Ciudadana, que es lo mismo porque va a llevar su propio candidato nada más, pero apoyando a la fórmula Marcos Kortman, Ana Pechen. Esta es la explicación que había que dar. Y por supuesto, quien conduce todo esto es el compañero Marcelo Rucci. Quiero explicar también lo otro. Yo estoy de presidente de la Mutual, presidente de OSPEPRI, presidente de la RT, pero acá el paraguas principal es la organización sindical que conduce Marcelo. Todos estamos en esto, bajo esta... Es una pirámide que cae verticalmente. Ahí abajo estamos todos, arriba está Marcelo. Nosotros nos debemos a la conducción de Marcelo Rucci. Así que esto quería explicarlo también.